Listo para el ataque. Vámonos pues, un placer saludarles en este nuevo día. Por ahí anda la pinina. No sé si ven al fondo unas vaquillas ahí, bueno. Ahí andan. Les voy a contar de una jolota que anda aquí. Esta jolota anda criando hijos de otro porque en vez de andar unos chumpes, anda unos pollos. Ahí andan, son pollos. Y se ha dado duro con el gavilán porque el gavilán ha querido dejarla sin hijos. O sea que ha peleado por una raza que no es de ella. Y hasta a mí me anda amenazando porque la ando filmando. Pero pues cuide bien a sus hijos. No se les va a levantar el gavilucho. Yo quiero mandar un saludo a todos los fieles suscriptores que siempre esperan un video del campo. Aquí atravesando arroyos. Fíjense que estos días, ya en octubre, ha llovido bien fuerte. Ha llovido mucho, mucho. Espero que hayan visto el video en el que saltamos desde la peña en el río de Rosario. Estuvo muy divertido eso. Antes había un puente ahí, fíjense. La gente se tiraba del puente. Bueno, yo realmente me afligí un poco cuando se tiró Iván. Porque como él pesa más, al caer al agua, se fue hasta el fondo. Y un segundo, dos segundos, pasó como 6 segundos y no salía. Entonces ya cuando salió, venía comiendo ansias. Y pues, me hubiese tocado tirar el teléfono con el que andaba grabando e ir en busca de él. Esa poza estaba profunda, pero no, salió. Así que pueden ver el video una y otra vez. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé. Por ahí van las chicas de hacer masa. Sucede que aquí hay un molino y como aquí en El Salvador, bueno, especialmente en el campo, comemos tortillas, desayuno, almuerzo y cena. El pan francés, que es el que en la ciudad comen en vez de tortilla, pues nosotros lo hacemos diferente. Ese es con cafecito, con chocolate. Pero la tortilla como que da más fuerza. Entonces, por eso solo es tortilla. Uy, cuánta agarreadora anda aquí. Estas hormigas son letales. El otro día les mostré. Se desplazan en unas manadas inmensas. Miles de ellas. Y van comiéndose. Y van llevando. ¡Ay! Aquí me subió una. Dejen que estoy haciendo un reportaje de ustedes. Ustedes andan ahí de, contra el periodismo. Bueno, son bravas. Eso no me queda duda. Y comen langostas, grillos, hormigas, de otras especies, arañas. Y algo curioso sobre esas hormiguitas es que, bueno, yo nunca he encontrado una cueva, es decir, un nido de esas hormigas. No sé dónde viven. Solo eso me ha quedado del vaquero que murió. ¿Y qué? ¿Va a compartir el chicle conmigo o no? ¿Vas a darme o sos de esas egoístas? Dame, hombre. Que sea, por favor, sin azúcar. ¿O andas comiendo tabaco? Ya van a ver cómo le hace el pescuezo. Ahí le pasó el bocado. Vaya, para los niños que no saben, la vaca rumia. Bueno, ellas se comen el zacate, lo tragan. Después, así como está esta vaca, bueno, descansan y empiezan como a hacer algo que pareciera un poco asqueroso, ¿no? Como que vomitan el zacate hasta su boca otra vez y le vuelven a dar otra masticada. Entonces, aquí vamos a hacer este documental bien hecho. Aquí está masticando por segunda vez. Y ya va a tragar.
Bueno, yo no entiendo cómo es que tiene ahí como dos compartimientos, donde tiene el que ya está masticado, ahí trago, ahí viene otro. Ahí pasó. Y sigue masticando. Curioso, ¿no? Entonces, esta especie, los venados, los cabros, no sé si lo hacen también. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo pena te causé yo, me voy mi vida tu presencia. Chorita tiene lista esa canción y se la va a cantar. Así que vendrá esa canción. Ahora los caminos son ríos. Ha habido inundaciones en nuestro país. Bueno, octubre, septiembre, octubre tienden a ser bastante copiosas. Pero ya estamos acostumbrados. Alguien me preguntó cuándo es verano allá. Bueno, ya la época seca se supone que empieza en este mes, en octubre. Pero mejor decimos que es a partir de noviembre. Porque octubre nos sorprende muchas veces. Vean este color de esta tierra, puro barro. Nuestros orígenes de familias indígenas, pues hasta la vez, hace mucha artesanía con el barro. Y hay muchas ollas, cacerolas, cántaros, de todo, hecha a barro. También le llaman loza. De ahí viene la palabra de los alfareros. Y hasta hay un canto que se llama Alfarero. Y bueno, una agrupación también. Es decir, un ministerio. Cómo no, cómo no. Estamos llegando. Miren, aquí me encontré por aquí. La seria. Que no ve que Gilota es seria. No se quiere sonreír. Ríete. Voy mi vida de tu presencia. Vamos a tirar una granada. ¡Bum! Espérate, Gilota. Tienes que reírte. Esta Gilota, hombre. Se fresea. No te fresees, hombre. Tú y yo somos amigos. Así que Hilota les manda un saludo y una mirada despectiva les manda a ustedes. Porque ella es orgullosa. Caprichosa María. Firulais. ¿Qué anda Firulais? Paditoto. Siempre en acción estos bichos. Yo te vi en otro canal, a vos. ¿Qué andabas haciendo allá en Iván en Acción? Ya te voy a despedir, ¿oíste? Don Ronnie. Ya lo veo en las últimas. Sí, estamos ya. Están bien cansados. Sí. Ah, o en las últimas del trabajo. También. En la última de andar caminando del trabajo. Sí, Sí. es lo bueno. Eso es lo bonito. Sí. Sulfato para el maicillo, ¿verdad? Sí, ese es el sulfato. Azúcar, Azúcar salada. Sí. No, en sí no es salado, es como algo amargoso, ¿eh? Sí, porque la sal no tiene el mismo sabor que esta. No. La Sí. sal es rica. Sí. Rica en minerales. Y Ronnie, ¿qué dice? Iván en Acción, lo hemos visto por ahí. Ah, por ahí andamos. Eso, me unos llega. videitos. Te
Terroni. Terroni va a ser periodista. No, hombre. Ya sacó el noveno, ¿verdad? Ya estuve. Ajá. ¿Quieres estudiar bachillerato? A ver, esta oportunidad. Se va. Sí, ¿verdad? Se va con todo. Sí, tiene que darle con todo. ¿De aquí? Uh-huh. Oye, estos tiempos hay que buscar salir adelante. Iba a ir, pero como Javier no estudia. El virus no nos dejó, ¿verdad? Sí, no me dejó. Uh-huh. No, porque estudiar. Sí, claro. Sí. Pero el otro año, primero Dios. El otro año, tal uh-huh. vez. Uh-huh. Sí. Eso. Así que, así está la cosa. Sí, sí. Ya está, ¿cómo se llama? Solo la fumigación falta aquí. Sí, ya. Está bonito ya. Sí. Me gusta ver así limpio el cultivo. Sí, porque aquí pasamos. Ustedes vieron ahí que andábamos con los muchachos limpiando. Dejando nítido aquí con la cuma. Con la guadaña. Con la guadaña de la huesuda.